Ahora inicia con el patrocinio de Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 20 de marzo. Manténgase aquí entre Universo Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Durante la cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo para que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo para endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Fue celebrado con la presencia del presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, el acto de inauguración de la Feria Agropecuaria Nacional 2022, la cual tiene como país invitado a la República de Colombia. El evento contó con la participación de destacados productores agropecuarios y funcionarios del gobierno de la República Dominicana. Sirve esta convocatoria para dar inicio a nuestra esperada Feria Agropecuaria Nacional 2022, la cual se viene realizando por décadas en el primer trimestre de cada año. Y como es sabido por todos, el aplazamiento de los dos últimos eventos a causa del COVID y sus ineludibles restricciones nos impidieron celebrar esta, logrando con esto generar unas expectativas especiales para esta ocasión. Y hoy, gracias a su actitud responsable hacia el COVID, señor presidente, nos permite estar aquí reunidos celebrando esta magnífica actividad. Pero antes nos dejó una estela de estragos en todo el sector productivo nacional, no siendo ajeno a la agropecuaria, la cual mermó en su porcentaje mucho menor y se mantuvo y continuó todo el sistema productivo, gracias a la tenacidad de cada productor en seguir ofreciendo la diversidad de productos para la alimentación de toda la población. Lo que no puede faltar en esta palabra de apertura de nuestra Feria Agropecuaria Nacional 2022 y de la siguiente, hasta que sea concluida, por ser un asunto de doble vía, para el productor que debemos proteger, no con el escudo débil de las subvenciones y facilidades, sino con el escudo contra el dumping y peor aún contra el engaño al consumidor final. Y se trata del etiquetado de los productos, siendo este el mayor reclamo por más de 25 años, pero que ha dado el traste por décadas para incrementarse, porque está sustentado su uso en la norma dominicana 2253 y aún más poderosa es la ley 3505 en su artículo 84. Pero no es solamente desde el punto de vista de proteger al productor por ser los costos diferenciados entre, por ejemplo, leche de excepción del sistema mamario con valores nutricionales definidos de su contenido en la etiqueta, que leche, entre comillas, de sucedáneo de origen vegetal y no sé qué otros componentes más, ya que carece de la información necesaria. Gracias a cada productor que con su presencia conlleva un esfuerzo de tiempo y financiero importante. Será una gran actividad para que toda la familia disfrute y observe nuestros mejores ejemplares y adquiera productos de la canasta a precios de origen y poder disfrutar de la cultura del campo en la ciudad. Muchas gracias. A todos los funcionarios del Patronato Nacional de Ganadería por haber escogido a Colombia como país invitado. Y como lo dije en el video
que hicimos promocional. Estamos en feria, vamos arriba. Quiero que disfruten de todas estas ofertas de actividades, charlas, exposiciones, competencia, rodeo, de la oferta culinaria, de la subasta y de todo este buen ambiente para compartir. Me llena de orgullo ser productor, platanero, yunquero y ganadero. Eso es lo que me gusta el campo y es lo que verdaderamente disfruto. El éxito del sector agropecuario se debe al trabajo en equipo y a la dedicación de todos y todas. Pero hay que reconocer que a pesar de nuestro incansable esfuerzo, nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo, la confianza y el compromiso del señor presidente. Pueden ustedes tener la seguridad que aquí cuentan ustedes con su gobierno y personalmente con su presidente. Por todo ello, reciban el reconocimiento, reciban el compromiso pleno que requiere la producción nacional, consciente de que la agricultura, además de trabajo y esfuerzo, requiere pasión. Y esta feria es una muestra irrefutable de cuando se trabaja con dedicación, cuando se trabaja con pasión, cuando se trabaja con integridad, se tienen buenos resultados. Y este es el ejemplo. Muchas gracias a todas y a todos, y que Dios bendiga a todos los productores de la República Dominicana y que bendiga a todos. Amigos de Ruta Ganadera, junto a don Ángel de la Madrid y la familia aquí en este acto inaugural de la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Presidente, director del comité organizador de esta feria. Ángel, finalmente se cortó la cinta, el presidente Abinader tiró un discurso muy motivador, un acto muy lindo. ¿Cómo te sientes en este arranque? Faltan 10 días más, pero el primer paso está dado. Claro, gracias, gracias David. Me siento muy bien, muy complacido con las palabras del presidente, con el apoyo que nos ha dado a la feria. Me siento con el deber cumplido de haber hecho un trabajo importante. Esto no fue un trabajo mío, fue un trabajo de equipo de muchas personas que trabajamos. Fue laborioso, fue agotador, pero me siento bien. La verdad que estoy contento y espero que sea una buena feria. La perspectiva, hay algunas modificaciones, hay cambios en el programa. Por ejemplo, la Suprema de Leche no se va a juzgar el miércoles como era tradicional, sino que se va al viernes a las 6 de la tarde. Hay cambio en los juzgamientos del ganado cebuino, que se va al óvalo central a partir de las 4 de la tarde. O sea que va a haber actividades en el óvalo para el público. Todas estas innovaciones. Bueno, tú sabes que es renovarse o morir, como dicen, ¿verdad? Yo creo que es bueno hacer cambios. Fue todo consensuado con las diferentes asociaciones, con Asocebú principalmente, con la Proleche, con las asociaciones y federaciones del país. Y la verdad que yo estoy abierto a los cambios. Creo que está bueno, por el óvalo, sabes que nos rinde un gran escenario, ¿no? Por el que es mucho más amplio, podemos meter 3.000 personas en un momento a plena capacidad. Y abogo por los cambios, creo que son buenos los cambios y van a dar buenos resultados, seguro que sí. Una motivación final al público para que durante toda esta semana vengan a la feria, para que disfruten de lo que aquí se está exhibiendo y que también hay ventas populares que van a ser beneficiosas para el público consumidor. Por supuesto, como todos los años siempre habrá venta al público con precios especiales y para todos los productos del campo. Exhorto a la población a que venga a la feria agropecuaria desde hoy día 18 hasta el domingo próximo 27. Vale la pena ver nuestra feria, apoyar los trabajos y los trabajadores del campo y los productos que producimos. Y de verdad, visiten la feria porque está bonita y es un buen espacio para compartir con la familia. Gracias, David. Amigos de Ruta Ganadera, don Ángel de la Madrid, aquí en la FAN 2022. Continuamos con el programa. Esta cobertura especial de la Feria Agropecuaria Nacional llegó gracias a Patronato Nacional de Ganaderos, Asociación Dominicana de Criadores de Ganado Cebú, Asocebú, Leche Monteleche de Agamta, Overline Large Duo de Sumitec. Lo que vivimos de sembrar y cosechar
Sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequías. Pero hombre precavido, vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Vuelve el campo a la ciudad. Desde el viernes 18 al domingo 27 de marzo, Feria Agropecuaria Nacional 2022, para seguir avanzando en el sector. País invitado, Colombia. Tendremos exhibición y competencia de ganado, competencia de caballos, muestra de productos agropecuarios y muchas sorpresas más. Acompáñanos en la ciudad ganadera. Desde el viernes 18 al domingo 27 de marzo, Feria Agropecuaria Nacional 2022. ¡Estamos en feria! Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que sale publicada en el portal lechero y que tiene particular significado para nosotros porque es un tema que se convierte en recurrente en nuestros países y por la similitud del tema con la República Dominicana, pues nosotros consideramos interesante comentarlo para todos ustedes. Como sabemos, muchas ocasiones en distintos gobiernos de distintos partidos aquí en la República Dominicana ha habido crisis en el pago de las cuentas públicas, pero en este caso específicamente lo que tiene que ver con las adquisiciones para programas especiales del sector agropecuario, como son, por ejemplo, el desayuno escolar, los comedores económicos, los planes sociales, que son grandes compradores de rubros del sector agropecuario. En lo que tiene que ver con el sector ganadero, el sector lechero, el desayuno escolar tiene una incidencia determinante en las compras de leche de la República Dominicana porque es el mayor comprador del país por el nivel de participación que tiene en el suministro de la leche escolar en la República Dominicana. Es un gran programa, es una cobertura extraordinaria donde los niños de nuestro país pues tienen asegurado una dieta, una porción alimenticia que contiene, bueno, pues los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de las actividades de la educación. Nosotros pues sabemos que la leche es un alimento fundamental en la etapa de la infancia y es uno de los componentes o el principal componente de esto que se llama desayuno escolar. Hay otras categorías como es el almuerzo escolar, la merienda, que durante toda la tanda extendida pues se les sirve a los niños de la República Dominicana que van a las escuelas públicas. Esto pues impacta directamente en el mercado nacional de la leche, que es, bueno, pues un elemento, como ya dijimos, estratégico en la dieta balanceada para la nutrición de nuestros infantes. Todos sabemos que este programa funciona a partir de unas licitaciones que se hacen en la que participan una cantidad importante de empresas lácteas que están en la República Dominicana y que intentan pues suplir estas raciones de leche para el desayuno escolar. Estas licitaciones pues que hace el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, se procesan anualmente
y pues son adjudicadas en las proporciones correspondientes según las capacidades de los oferentes, de las empresas que participan en esta licitación pública. La leche del desayuno escolar o este programa pues está excluido de lo que son las compras internacionales a consecuencia de los tratados de libre comercio. Tiene la ventaja de que es un programa que se puede dirigir específicamente al mercado nacional, que sea suplido por producción nacional. Siempre el inconveniente es el tema que sale publicado en Portal Lechero con referencia a Argentina. Es el que tiene que ver con la celeridad o la oportuna acción del pago de estos programas sociales. En este caso, nosotros hemos querido pues hacer una comparación de lo que sucede en Argentina y lo que sucede corrientemente en la República Dominicana con este programa, donde en muchísimos años ha habido dificultades para lograr un pago oportuno en estos programas por distintas razones. Son situaciones verdaderamente complejas lo que tiene que ver con la administración de las finanzas públicas. No es tan simple. Los procesos, los procedimientos, a veces la falta de fondos, de recursos en los momentos específicos, a pesar de que se han hecho avances extraordinarios donde las partidas están pues asignadas, los fondos reservados, pero en definitiva hay complejidades, y por eso nosotros hemos querido pues presentar esta información para que veamos que estos son temas que no son exclusivos de la República Dominicana. El titular de Portal Lechero dice: Argentina, la industria láctea en guardia. El gobierno demora 6 meses los pagos y dejan de participar en las licitaciones. Este es un tema que se parece mucho a las situaciones que se nos presentan aquí en la República Dominicana en ocasiones. A través de las compras públicas se abastecen escuelas, hospitales y comedores. El impacto de los atrasos en un contexto de alta inflación. El atraso en los pagos por parte del Estado ya es parte de un folclore que disimula los sobreprecios de quienes participan. Nada más parecido que lo que pasa en la República Dominicana. Pero hay productos sensibles como la leche que el gobierno compra para las escuelas, hospitales, comedores y bolsones para los más necesitados como mayor control. Desde hace más de un año, las industrias del sector que abastecen esas compras públicas padecen demoras de hasta 180 días, que es lo mismo que unos 6 meses, y culpan de sus desdichas a esa dilación en los cobros en medio de la inflación que no cede. ¿Cómo ignoran que les deparará este 2022 con cuentas fiscales más ajustadas? Muchas empresas han decidido dejar de presentarse en las licitaciones. No es un tema menor en una Argentina con más del 60% de los niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Esta decisión tiene impacto hacia atrás en la cadena de producción. Argentina contabiliza 11.326 fincas ganaderas y 760 plantas procesadoras en un sector con 2 o 3 firmas líderes y a la vez muy atomizado con numerosas pequeñas empresas lácteas, que no es el caso de la República Dominicana. Tenemos 2 o 3 que son las más grandes y 5 o 6 que son medianas y pequeñas, entre las que se encuentran las cooperativas de los propios ganaderos, que son COPFEDEGANO, AGAMTA y COPESUR. El PIB lácteo llega a los 6.500 millones de dólares. Claro que el 85% se consume internamente y se exporta poco
y de bajo valor agregado como la leche en polvo o la masa de mozzarella. Mucho de esto planteó el Centro de la Industria Lechera en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Sin embargo, las licitaciones de leche en polvo, uno de los alimentos más importantes, base de la nutrición e imprescindible para el desarrollo de los niños y omnipresente en los bolsones de oferta del Estado, se paga demasiado tarde. Las licitaciones son ordenadas por el Ministerio de Salud con el 80% del volumen y desde el Ministerio de Desarrollo con un 20% de participación. Varios de estos industriales comentaron a Clarín, con la condición de fuera de récord, que cumplen con los tiempos y los volúmenes comprometidos. Y hasta hace poco, los ministerios generaban los pagos en los plazos acordados en no más de 45 días. En un escenario de alta inflación, el recupero del capital invertido para las licitaciones por parte de las empresas es vital para la continuidad de la producción. Pero esta relación se rompió desde fines del 2021. El pago de la última licitación del Ministerio de Desarrollo lleva una demora de más de 180 días, generando un grave juicio a las empresas que participaron, aseguraron, sin tener respuesta hasta ahora. A esto se suma que por motivos que no fueron informados desde este año, Desarrollo Social será el único ministerio que licitará la leche en polvo, pasando del 20 al 100%, según afirmaron. En el último llamado a licitación, solo se presentó una de las empresas lácteas líderes. Los demás oferentes, de acuerdo a las industriales, son marcas con poca trayectoria y mínima presencia en el mercado y escasa capacidad de producción y distribución para una licitación de 4.500.000 kilos de leche en polvo. La sequía afectó la producción de leche en Argentina, Uruguay y Brasil en un contexto en que por la invasión rusa a Ucrania el precio de la leche en polvo se sitúa en los alrededores de $5.500 la tonelada cuando no superaba los $4.800 a finales del 2021. Fíjense cuánta similitud a los problemas que se nos presentan en la República Dominicana en ocasiones distintas para el sector que suple la leche al desayuno escolar. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Ruta Ganadera presenta Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano. Participa, inscríbete o postula jóvenes menores de 40 años que estén produciendo en las zonas rurales de nuestro país. Encuentra los reglamentos y formularios de inscripción en nuestra página web www.premiosjovenagropecuariodominicano.com o contáctanos al 809-320-9497 o escríbenos a través de nuestro correo electrónico pnjovenagrodom@gmail.com. Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano. Amigos de Ruta Ganadera, junto a Darío Tió, aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2022, en el stand de Copava, Arroz Entre Ríos. Darío,
ustedes están en esta feria extraordinaria, el día inaugural, mucha gente, ha sido un éxito en las pocas horas que tienen. Cuéntanos de esta participación Arroz desde la Línea Noroeste aquí en la ciudad capital. Sí, mira, todas las veces que sea necesario apoyar al Ministerio de Agricultura y a su vez al pueblo dominicano, pues nosotros vamos a hacerlo. Tiene todos los años que hemos podido, hemos estado aquí, tenemos un arroz de altísima calidad al mejor de los precios. Tenemos dos tipos de arroz, un super selecto con la marca Entre Ríos, que va desde 26 pesos la libra hasta 21.50. Y tenemos un selecto B, digamos, con precio desde 25 pesos la libra hasta 20.50. Puede venir el público de la ciudad capital, de la provincia de Santo Domingo, las provincias aledañas, San Pedro, San Cristóbal, Jaina, aquí al stand de Copava a buscar estos productos. Claro que sí, claro que sí. Un producto de alta calidad, al mejor precio, es lo que mejor podemos hacer, ¿entiendes? Entregarle al pueblo dominicano el trabajo del dominicano, el trabajador de tierra, de campo, a la ciudad capital. Amigos de Ruta Ganadera, Darío Tío, aquí en el stand de Copava, en el Ministerio de Agricultura de la Feria Agropecuaria Nacional. Continuamos. Gracias. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Solano. El nutriente más importante para la producción de leche y de carne proveniente del bovino seguirá siendo el agua. De ahí la importancia de que ésta se provea en bebederos limpios, con agua fresca y ojalá con sombra para que guarde a una temperatura adecuada y así estimular el consumo de la misma. Amigos seguidores, conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera, buscándonos en www.patreon.com o dando clic en el link disponible en nuestras redes sociales. Así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras: bronce, plata u oro, con 3, 9 o 25 dólares mensuales a través de tu tarjeta de crédito o débito. Recuerda, tu contribución cuenta. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a un tema importante para la estabilidad del sector pecuario, fundamentalmente el ganadero bovino, pero también para otros rubros del subsector pecuario y de la agricultura en sentido general. Como ustedes saben, hemos estado promoviendo en la República Dominicana, desde Ruta Ganadera y otros escenarios, la importancia que tiene lograr la certificación para la exportación de carne bovina al mercado de Estados Unidos, y por ende esto va a permitir pues exportar a otros mercados, porque esta certificación es aceptada en otros destinos donde podremos pasar las inspecciones. Esto tiene una significación de varias aristas, porque la ganadería de leche está afectada por la competencia desleal de los productos lácteos subsidiados que vienen del mercado de los Estados Unidos a través del DR-CAFTA, y los productos lácteos especialmente de la Unión Europea que vienen a través del EPA. Y estas dos vertientes pues hacen que la ganadería de leche dominicana sea poco competitiva, porque tiene unos costos de producción altísimos y sobre todo porque no tiene los subsidios que tienen los países desarrollados a su producción láctea y la producción agrícola en sentido general. Entonces, nosotros hemos promovido que la actividad de producción y exportación de carne bovina es una oportunidad, es un nicho en el que sí somos competitivos y podríamos nosotros hacer una transición pues en una ganadería de doble propósito, donde podamos incrementar los ingresos de las fincas a través de la venta de los terneros o los novillos para hacer exportación de carne bovina.
porque nosotros producimos en base a pastos, a forrajes, y eso va a permitir que nosotros podamos competir. Hay que ver la dinamización, como nosotros presentamos cotidianamente en el programa, de Centroamérica, el caso de Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Guatemala, en la exportación de carne bovina, de carne de res. Ver lo que pasa en Colombia y no hablar de lo que son las grandes potencias exportadoras como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Nosotros vemos cruzar los barcos frente a la ciudad de Santo Domingo que vienen desde Centroamérica a llevarle la carne que consumen los puertorriqueños en vez de nosotros enviársela desde la República Dominicana. Son los elementos claves para que nosotros podamos apuntalar la ganadería bovina en la República Dominicana por las implicaciones. La garantía de la existencia de las fincas, que son la mayoría de las tierras en la República Dominicana dedicadas a la agropecuaria, las que están pues concebidas para la ganadería bovina, que son más del 50% de las tierras cultivables, son importantes para mantener estas empresas rurales en funcionamiento. Y también siempre como una baraja de emergencia debajo de la manga para la situación del sector arrocero. Hay que significar que los impuestos propuestos por el Poder Ejecutivo para reducirlo a tasa cero de la carne bovina y la carne de pollo son los dos elementos más preocupantes que se ha puesto en evidencia, porque si estamos propugnando por la exportación de carne bovina, si estamos haciendo esfuerzos desde el propio Estado, desde el propio gobierno y los productores y las instituciones, no tiene mucho sentido lógico el que en una emergencia como esta pues propongamos desmontar los impuestos para la carne de res y para los pollos, porque además están sometidos a un acuerdo de libre comercio que se viene desmontando gradualmente los aranceles para la importación de estos rubros. En ese sentido, nosotros consideramos contraproducente esta acción de desestimular al productor nacional en dos rubros tan significativos como es la avicultura, como es la producción de carne de pollos y lo que tiene que ver con la carne de res. Realmente ahí hay que ajustar algo en el Congreso para que esto no se produzca y no provoque un efecto contrario a los propósitos de los deseos del presidente de tener garantizados productos a bajo precio para los consumidores dominicanos. Un aspecto importante es el esfuerzo que se hace desde organismos específicos, sobre todo lo que tiene que ver con el equipo que está en DIGEMAPS, en el Ministerio de Salud Pública, que han trabajado como hormiguitas para que estas certificaciones de los Estados Unidos pues se pueda dar. Hay que tener esperanza, nosotros particularmente en Ruta Ganadera, que le damos seguimiento permanente a esta situación, estamos muy contentos, muy regocijados con lo que está sucediendo y con lo que podría anunciarse prontamente aquí en la República Dominicana. Ese equipo de la DIGEMAPS ha estado silenciosamente haciendo lo que tienen que hacer y realmente podremos tener probablemente sorpresa en la certificación de exportación de carne en la República Dominicana más pronto de lo que muchos podemos imaginar. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Lo mejor de precios fue en esto que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere.
Amigos de Ruta Ganadera, junto a Nelsin Landestoy, director de evento, hoy como juez de pesada de leche aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2022, 5:30 de la mañana. Nelsin, te tocó acostarte tarde, levantarte temprano, porque hoy se inicia la pesada del concurso de producción de leche en la Feria Agropecuaria Nacional. ¿Qué cosa es lo que se hace aquí y en qué consiste esta competencia? Buenos días. Como nos toca, hoy estamos iniciando la primera competencia bovina de la feria. Y no es una de las menos importantes, porque es la que demuestra cuál es la vaca más productora de la feria, o las vacas más productoras por raza. Estamos procediendo a levantar la información de los animales que ya se inscribieron ayer en el ordeño a fondo. Y estamos anotando las producciones para seguir el récord y definir cuáles son las vacas más productoras de cada categoría. Estas son vacas que se ordeñan probablemente dos veces al día. O sea, esto hay que hacerlo por la mañana y por la tarde, creo. ¿Y hasta cuántos días va a durar esta mediciones? Son 6 de la mañana y 5 de la tarde. Vamos a estar haciendo los sábado 20, sábado 19, domingo 20 y lunes 21. Ya el lunes, porque también esto tuvo una modificación, se está haciendo al inicio de la feria. Ya el lunes tendremos los primeros resultados de la feria. Exactamente. Ya el lunes, al mediodía, tenemos los campeones de la competencia de ordeño. Nelsin, siempre los habitantes del barrio de Honduras, de alrededor de la feria, bueno, vienen de los Alcarrizos, de cualquier parte, la gente con sus galones a buscar la leche aquí a la feria. ¿Ese proceso tú esperas que se dé también este año? Sí, de verdad que desde antes de comenzar, toda la gente que se adelantaron han ido notando esa demanda que siempre tenemos de los pobladores del área y, como tú dices, de lejos, que vienen a buscar su producto de primera mano. Leche fresca recién ordeñada. Leche fresca recién ordeñada, de vaca saludable y bien alimentada. Amigos de Ruta Ganadera, de Nelsin Landestoy, director de evento de la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Esta cobertura especial de la Feria Agropecuaria Nacional llegó gracias a Instituciones Pecuarias Dominicanas, Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, Veterinaria del Norte, 50 años caminando juntos, Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur, con su marca Isura. Habla el doctor Gonzalo Carmona, consultor internacional de la UCEI. La reproducción de las vacas entra por la boca, y si nosotros le ofrecemos pasto o grama de buena calidad, eso va a hacer que las vacas, junto con un poco de minerales, se puedan lograr preñar. Entonces, yo voy a presentar en la ponencia algunos. He cambiado un poco mi forma de enseñar, porque a veces uno logra dar la charla y no logra el cambio. O sea, yo voy a retar al productor dominicano para que cambie y que mejore las pasturas, porque definitivamente no tiene vuelta atrás. Si no lo hace, no va a ser competitivo. Todos los lácteos saben mejor y son más saludables cuando se hacen con leche fresca. Leche de verdad, como la nuestra. Consume lo nuestro. Mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Amigos de Ruta Ganadera, junto a Raquel Marte, aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Raquel, Asociación de Productores de Fresas Jarabacoa, casi como todos los años, siempre está aquí una gran exhibición y exposición de fresa, mucha venta, fresa producida por ustedes allá en la asociación, los famosos esquimalitos, los famosos helados de fresa que ustedes traen y una variedad importante de productos. Cuéntanos de eso. Bueno, aquí como todos los años, ahí estamos, tenemos fresas, helado de fresas, las plantas de fresas, plantas también de guayaba fresa este año, que muchas personas no la conocen aquí, pero sí la tenemos, y los jugos a partir de mañana. Una invitación al público de la capital a que venga. Los precios, me imagino que son a precios de ferias.
invitarlos a que participen, a que vengan, que pasen por nuestro stand, que tenemos buenos precios, son precios de feria realmente. Nada, que nos apoyen, que vengan. Amigos de Ruta Ganadera, Raquel Marte, presidenta de la Asociación de Productores de Fresa de Jarabacoa. Continuamos con el programa. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico aproleche@claro.net.do. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a don Carlos Liriano, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Criadores de Caballos de Paso Fino, Ado Paso, aquí en la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Carlos, para el sector caballista de Paso Fino, siempre la Feria Nacional es un gran evento, pero también se convierte en una de las puntuables del campeonato nacional que ustedes celebran con muchas actividades que se realizan en distintos puntos de la geografía nacional, San Francisco, Jarabacoa, Santo Domingo, en varios puntos. Cuéntanos, ¿cómo están ustedes preparados para estos dos días de este fin de semana aquí en la Feria Agropecuaria? Muchas gracias por la visita. Y la verdad que estamos aquí en esta Feria Nacional, que con mucho entusiasmo la hemos elaborado luego de dos años, por lo que hemos atravesado todos los caballistas del sector ganadero. Ya hoy estamos presentes en nuestra Feria Nacional 2022 y es un gran evento, hemos hecho un gran montaje donde asiste mucha familia, donde tenemos un gran sinnúmero de ejemplares participando en el evento y estamos muy contentos, le hemos añadido muchos valores agregados al evento, mucha experiencia y tenemos grandes ejemplares aquí disputando por los campeonatos nacionales de la República Dominicana hoy sábado y mañana domingo. Carlos, el público de la capital puede venir porque este es un evento totalmente gratis. Nosotros sabemos que ustedes han conseguido de nuevo para la República Dominicana la sede del Mundial de Caballo de Paso Fino. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, hemos sido elegidos y hemos trabajado para conseguir la sede de la Mundial en la próxima Mundial de noviembre de Paso Fino en la República Dominicana, donde vienen y nos visitan ejemplares de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao, Aruba, y tenemos un gran evento que vamos a tener aquí en República Dominicana, en la ciudad de Capcana. Allí vamos a tener grandes ejemplares y un gran evento. Finalmente, Carlos, una invitación al público de la capital para que hoy, este domingo, pues vengan aquí a la Feria Agropecuaria Nacional para que disfruten de un evento totalmente gratis que va a estar hasta tarde de la noche compitiéndose aquí. No, tenemos un evento totalmente gratis por las gradas. Puede venir después de hacer la tarde con el sol cayendo, con su familia, a disfrutar de un gran evento, muy bonito y totalmente gratis para toda la familia caballista. Amigos de Ruta Ganadera, Carlos Liriano, presidente de Ado Paso, aquí en la FAN 2022. Continuamos. Vuelve el campo a la ciudad. Desde el viernes 18 al domingo 27 de marzo, Feria Agropecuaria Nacional 2022, para seguir avanzando en el sector. País invitado, Colombia. Tendremos exhibición y competencia de ganado, competencia de caballos, muestra de productos agropecuarios y muchas sorpresas más. Acompáñanos en la ciudad ganadera. Desde el viernes 18 al domingo 27 de marzo,
Feria Agropecuaria Nacional 2022. ¡Tamo en feria! Dentro del marco de la Feria Agropecuaria Nacional, fue celebrada la subasta de excelencia con la participación de ejemplares de gran calidad genética. Durante la actividad se otorgaron importantes reconocimientos a productores ganaderos de distintas regiones del país. Quiero dar gracias a Patronato Nacional de Ganaderos, su presidente, Fernando Taveras, al director general de ganadería, Giovanni Molina, y a todos ustedes, como colegas ganaderos, poderes creadores, que nos visitan hoy y nos hacen feliz con su presencia. Así que muchas gracias. Subasta especial de feria, tercera edición 2022. Reconocimiento a Federico Oscar Morales por su loable labor como ganadero de excelencia por más de 35 años. Ejemplo de perseverancia y dedicación en pro del desarrollo genético del país. Tobía Artín, reciba el pico. Saludos a todos. Esta tarde. Muchísimas gracias a Tobía, a Víctor, mi hermano Víctor. Este es un reconocimiento que enciende más la chispa para seguir produciendo, para seguir en mi finca tratando de lograr la autosuficiencia de tierra. Así que le doy gracias a todos. Subasta especial de la Feria Ganadera, tercera edición. Reconocimiento a Pedro Santana por su loable labor como ganadero de excelencia por más de 35 años. Ejemplo de perseverancia y dedicación en pro del desarrollo genético del país. Tobias Artín. Y el toro nos sigue atrás. Gracias. Y muchas gracias a este grupo de hermanos ganaderos que eligieron mi nombre hoy para este reconocimiento. Los países alcanzan la soberanía alimentaria cuando producen lo que su pueblo consume. La República Dominicana ha logrado esa meta con el alimento más demandado, barato y popular, el arroz. La producción nacional de este cereal es de 12.5 millones de quintales al año, mucho más que el consumo. La autosuficiencia arrocera es una garantía de sobrevivencia en cualquier circunstancia, con pandemia y sin ella, en guerra o en paz. Si el país tuviera que importar el arroz que consume, debería destinar cada año entre 500 y 600 millones de dólares, los cuales ahora se ahorran. Nada ni nadie debe poner en riesgo esa soberanía alimentaria en arroz, porque con el moro no se juega. Hemos presentado Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web rutaganadera.com. Les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde, aquí en Teleuniverso, Canal 29, la imagen sin fronteras. ¡Les esperamos!